Con un promedio de público de 15.000 espectadores por velada, se realizó el pasado fin de semana el Festival de Música Popular de Varadero. Artistas de la talla de Abel Pintos, Jorge Rojas y el chaqueño Palavecino, entre otros, pasaron a lo largo de 4 noches por el anfiteatro Pedro Carosi, en la 38ª edición de este tradicional encuentro. Además de los números musicales, como ocurre en todos los festivales de este tipo, el público pudo disfrutar de la feria artesanal montada en los alrededores del predio principal. Han sido 4 jornadas maravillosas. Hoy terminamos a toda orquesta con este final con Abel Pintos maravilloso, con toda la juventud coreándolo y arriba del escenario. Así que hubo para todos los gustos. Una relación maravillosa entre el público y el artista, una concurrencia de público espectacular. Todas las noches, una mejor que la otra. Una noche era una noche maravillosa con Jorge Rojas. Pensamos que era la mejor de la última historia del festival, que no la íbamos a poder reeditar, y hoy la superamos, porque hoy hubo más público, debe haber habido 1.500, 2.000 personas más que anoche. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento a todos. Es un festival que nuevamente le sacó lustre a su chapa de ser el más trascendente de la provincia de Buenos Aires. Y es verdad, yo hacía bastante que no venía, desde el año 99, que también me había tocado conducir, pero uno siempre añora estar o volver. Y este año tuve la suerte de estar en este escenario tan lleno de historia, de mística, de prestigio. Uno se va maravillado en sus retinas con los lugares que tiene Varadero, que son preciosos, pintorescos, agradables, pero más agradable aún es la gente. Nosotros tenemos aquí familias, amigas, y bueno, abren el corazón de par en par para que uno la pase bien. No saben ya más qué hacer con tal de que la pasemos muy bien, y así lo hacemos, así nos lo hacen sentir y así nos sentimos.